El texto del Evangelio de San Juan que acabamos de escuchar es una página perfecta para que nosotros, como miembros de la Iglesia, descubramos qué significa evangelizar. Ustedes han oído permanentemente que la evangelización es la tarea fundamental de la Iglesia. Pues bien, a esa tarea estamos llamados todos. Y entonces este texto nos explica exactamente de qué se trata. Fijémonos bien. En un primer momento, Juan Bautista proclama a Cristo como el Cordero de Dios. Y los discípulos que oyen a Juan van entonces detrás de Cristo, lo siguen. Y luego, después de haber encontrado a Cristo, Andrés sale corriendo a avisarle a su hermano Simón para que él venga también a ese encuentro con el Señor. Ahí aparece un aspecto fundamental, y es que nosotros tenemos que dar testimonio de Cristo. Nosotros tenemos que proclamar a Cristo. Nosotros tenemos que gritar, como decían los santos padres, gritar por las calles que Cristo es nuestro Salvador y que por lo tanto es la respuesta a todas las preguntas fundamentales del ser humano. Pero para poderlo gritar, tenemos que hacer el encuentro personal con Cristo. A Juan Bautista se le había revelado que Jesús de Nazaret era el Cordero de Dios. Pero Andrés y Simón hacen la experiencia personal del encuentro con el Señor Jesucristo. Ellos le preguntan a Cristo, ¿dónde vives? Y Cristo les dice, vengan a ver. Y nos dice el texto de una manera muy hermosa, y ellos se quedaron con él. Es decir, el Señor Jesucristo, una vez que nosotros queremos buscarlo, una vez que vamos detrás de él y le preguntamos, ¿dónde está? ¿Quién es? Él nos invita a entrar en comunión. Él nos invita a entrar en intimidad con Él. Ese ir donde el Señor vive y quedarse con Él son indicios muy claros de lo que tiene que ser nuestra actitud. Tenemos que entrar en el misterio mismo de Cristo nuestro Señor y quedarnos allí para saborear todo lo que significa la realidad de Cristo como Hijo de Dios y por lo tanto poder descubrir todo lo que Él bien puede llegar a ser en nuestra vida, cómo Él puede iluminar todas las instancias, todos los aspectos de nuestra existencia, cómo Él puede dar respuesta a todas nuestras preguntas, a todas nuestras inquietudes, cómo Él, al participarnos la vida de Dios, puede llenar nuestro corazón de luz y de gracia. Tenemos que ir al fondo de nuestro encuentro con el Señor y al mismo tiempo llevarlo a los demás. Es lo que Aparecida nos ha dicho a nosotros, diciendo que tenemos que ser discípulos misioneros del Señor Jesucristo. Pero precisamente discípulos misioneros del Señor para que nuestros pueblos en Cristo tengan vida. Es decir, para que nosotros, experimentando la vida que Cristo nos da, seamos capaces de llevarla a los demás, para que los demás también la experimenten y de esa manera seamos capaces de crear sociedades más justas, más fraternas, más solidarias. Discípulos misioneros del Señor Jesucristo para que nuestros pueblos en Él tengan vida. Pidamos al Señor que nosotros seamos capaces de ir siempre detrás de Él para ir a donde Él vive, donde Él mora y quedarnos con Él. En la escucha de su palabra, en la celebración de la Eucaristía, en la oración permanente, que nosotros crezcamos todos los días en esa relación íntima con el Señor Jesucristo y al mismo tiempo seamos capaces de proclamarlo, de llevarlo a los demás, de invitar a los demás a que participen de esa alegría inmensa del encuentro con Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.